el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, impuso el pasado 9 de febrero la corbata de la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la enseña nacional de la Unidad de Acción Rural del Cuerpo. Fernández Díaz estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. En la categoría de plata, modalidad de corbata, a la Unidad de Acción Rural, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Impone la condecoración el ministro del Interior. Es un alto honor recibirles a todos ustedes en el patio del acuartelamiento que acoge a la Unidad de Acción Rural, UAR, y que en esta ocasión además lo sea para celebrar la imposición de la corbata de la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a nuestra bandera. Muchísimas gracias, Guardias Civiles, por vuestro trabajo y entrega a España. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y entrega por todos los españoles. Muchísimas gracias por la labor que permanentemente realizáis dentro y fuera de nuestras fronteras al servicio del Gobierno legítimamente constituido. Muchas gracias por todo vuestro esfuerzo. Os deseo la mayor de las suertes en vuestro trabajo y en vuestro día a día. Y, por encima de todo, os deseo que sigáis sirviendo a España con el mismo honor que habéis venido realizando hasta nuestros días. Para honrar a esta unidad con la corbata que ahora lucirá siempre en nuestra bandera nacional, la corbata de la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, que tuve el honor de concederles el pasado mes de septiembre. Con esta merecida distinción se recompensa, de alguna manera, el esfuerzo colectivo en el servicio, la entrega personal y la valentía demostrada por todos los integrantes de la Unidad de Acción Rural, por los...